こうした違反ではですね、はい、あなたの軍隊経験に対して暴漢を防止するためにですね、はい、役立っていたと思いますか。役立っておりません。それはなぜでしょうか。私たちは1円5千払うんだったならば暴漢とはハードです。あなた自身もそのような考えの中で、作戦の中で暴漢に関わったことがあるんですか。あります、昭和18年ですけど作戦に参りました。その時にある部落に出勤しました。その時に私の同年兵が一人の若い女性を連れてきました。21歳だと思います。それを6人の兵隊でくじ引きをしにて順番を決めて、そして一人一人その女を返還をいたしました。Sin ningún tipo de reparo por las palabras emitidas, este japonés de nombre Yasuji Kaneko confesó algunos de los crímenes más salvajes que puedas imaginar. Soldado del Imperio de Japón durante la Segunda Guerra Mundial, Kaneko fue parte de la maquinaria brutal que acabó con cientos de miles de chinos y abusó sexualmente de mujeres en cada rincón del sudeste asiático. A través de sus oscuros relatos es posible adentrarse en la mente de esos uniformados que rivalizaron con las SS en cuanto a maldad y crímenes de guerra. En esta nueva entrega de Historia Militar, vamos a conocer la infame carrera de Yasuji a través de sus confesiones. Te anticipamos un video tan duro como dramático, pero necesario para comprender ese oscuro episodio del siglo XX. あれはひどかった。私でもそう思い、これはひどいなと思ってましたよ。だけど面白いんです。さっきのこと言ったらね、なかなか兵を乗り越えてね来るってことはないですよ。みんな丸の中で右往左往してみんな死んでいくんです。そういうことやってきたんです、その辺。 Eso es lo que hice. Así describe su oscuro trabajo uno de los peores criminales de guerra del siglo XX. De acuerdo con sus propias confesiones, Yasuji Kaneko nació en el año 1920 en la prefectura de Chiba, Japón. Como producto de la maquinaria imperial, apenas fue mayor de edad, el joven se sumó a las filas del ejército, donde fue instruido como soldado de infantería. En esa época, las islas niponas ya se estaban preparando para un conflicto a gran escala. El imperio estaba decidido a aprovechar cualquier oportunidad para transformarse en la principal potencia de Asia, conquistando a todos sus vecinos. El primer acto en esta campaña fue la guerra contra China, en la cual Kaneko participó, aunque al momento de ingresar el conflicto ya estaba saldado, y la Tierra del Sol Naciente ya estaba afianzada en la región de Manchuria, donde se fundó un estado títere en el cual se realizaron brutales masacres. Para entender las atrocidades cometidas por Kaneko, es necesario contextualizar la psiquis de los soldados nipones de la época. Lo cierto es que en el archipiélago preponderaba un discurso imperialista con varios aspectos en común con el Tercer Reich. El punto principal era que Japón debía ser regente de toda la región, ya que era el único pueblo digno y preparado para liderar al resto. La superioridad nipona se expresaba no solo en lo bélico, sino en lo racial, ya que parte de este discurso era asegurar la inferioridad de otras nacionalidades y el derecho innato del imperio a subyugarlos, especialmente si se trataba de mujeres. Escuchemos las palabras de Kaneko al respecto. そういうつもりですから、私たちはどうで殺そうになったら自分の許しにならない、ですからどんどん動かしてもいいというようなつもりで私たちは交換しました。Desde las altas esferas de poder, el mensaje fue que ciudadanos chinos y coreanos no eran personas, o al menos no al mismo nivel que un japonés. Es por eso que podían ser tratados como animales, y los convenios internacionales no regían a la hora del manejo de los prisioneros de esa zona. Esto abrió la puerta para toda clase de crímenes de guerra, en especial efectuados contra niños y mujeres. El testimonio de Kaneko al respecto es enfermizo, ya que no solo admite la postura oficial del imperio, sino la sensación de los soldados al respecto. La lógica era, si tengo derecho a matarlas,
¿por qué no habría de tener derecho a ultrajarlas? Y bajo esa oscura premisa es que las tropas niponas efectuaron violaciones masivas en todos los territorios conquistados. En algunos casos, no contentos con abusar de sus víctimas, llevaban la tortura un paso más allá y las reclutaban a la fuerza para integrarlas a los grupos de mujeres de confort. Se trataba de burdeles militarizados que eran manejados por el Imperio del Japón, ofreciendo pésimas condiciones de salud y maltratos constantes. Allí, miles de muchachas de China, Corea y otras nacionalidades fueron obligadas a prostituirse por centavos para placer de las tropas del archipiélago. En este caso, respondía a un doble interés por parte de los políticos. Por un lado, querían evitar las prácticas homosexuales que podían resultar de meses sin relaciones sexuales en el frente de combate. Por el otro, era una herramienta para humillar y degradar a las comunidades conquistadas, convirtiendo a madres, hermanas e hijas en las meretrices del invasor. En una entrevista brindada durante sus últimos años de vida, ya con un tono menos agresivo y tratando de conciliar sus propios demonios, Yasu Jikaneko habló sobre cómo era la vida de esas mujeres de confort. La vida de las muchachas que terminaron en esas infames estaciones de consuelo, nombre clave para los burdeles militarizados, fue trágica. En muchos casos se las engañaba con la promesa de trabajo en fábricas o restaurantes, y una vez reclutadas, las mujeres eran encarceladas en países extranjeros para prostituirse. Otras jóvenes fueron detenidas a punta de pistola, y algunas, después de ser violadas, fueron llevadas a las estaciones. Ha sido documentado que los mismos militares japoneses, como el propio Yasu Jikaneko, reclutaban mujeres a la fuerza como parte de su labor de conquista entre 1938 y 1945. Como el Imperio de Japón trató de expandirse a Manchuria y a la región este de Rusia, muchos soldados se alistaron en forma de divisiones. Allí la prostitución se aplicó masivamente y también se llevaron a efecto violaciones de civiles en el noreste de China. En 1938, las enfermedades sexuales sucedieron en una de cada 7 divisiones japonesas, matando a más de 2.000 militares nipones. Para prevenir una situación peor, las autoridades empezaron a buscar alternativas, entre ellas el control exhaustivo de las meretrices, las cuales eran analizadas por doctores en búsqueda de enfermedades como si fueran un mero producto de consumo. Al tratarse de un crimen de guerra aberrante que ha avergonzado durante décadas a las víctimas, las estimaciones sobre la cantidad de mujeres involucradas varían entre un número mínimo estimado de 20.000 y un máximo de unas 410.000. Sin embargo, la cifra exacta continúa bajo investigación y debate. Lo más enfermizo es que el gobierno de Japón jamás admitió por completo su participación en estos abusos sexuales sistemáticos. Víctimas de diversos países se unieron para denunciar al Estado y demandar una disculpa concreta y la aceptación de los crímenes por parte del ejército, pero la respuesta fue tímida y protocolar. Respecto al funcionamiento de estos espacios, Yasu Jikaneko dejó bien en claro que no eran improvisados y que su funcionamiento estuvo bien registrado. Nuevamente te aclaramos que la entrevista que acabas de ver es una de las últimas brindadas por el criminal de guerra, en la cual su tono y su postura ha cambiado notablemente respecto a las primeras declaraciones que brindó. En esas confesiones iniciales, se lo notaba orgulloso por cada mujer violada, niño asesinado y aldea destruida. Continuemos descubriendo el oscuro prontuario de este japonés. Entre el 25 y el 29 de mayo de 1941, Kaneko estuvo estacionado en Laiwu, una ciudad-prefectura ubicada en el corazón de la provincia de Shandong, China.
Allí, junto a su feroz escuadrón, desterró a 300 granjeros locales a punta de pistola. Esas víctimas fueron obligadas a cargar todas sus pertenencias durante una extensa y brutal marcha de varios kilómetros hasta un campo donde fueron esclavizados. Caneco recuerda que su labor en ese proceso era vigilar a los nuevos prisioneros, ordenándoles que mantuvieran el paso y golpeándolos con un garrote en caso de que su cuerpo se venciera. El criminal japonés describió en sus testimonios cómo les rompió la cabeza a mujeres, niños e incluso a infantes que aún estaban en los brazos de sus madres. Las órdenes eran claras. Quien no caminaba era apaleado hasta morir a un lado de la ruta. Según reportes de la época, el escuadrón al que pertenecía Caneco asesinó a unas 20 personas en un lapso de 4 días. Todas murieron por el cansancio, los golpes y la falta de agua. Durante este período, los superiores les enseñaron a los jóvenes reclutas cómo utilizar de forma correcta las bayonetas para eliminar con eficacia a los prisioneros chinos. El secreto estaba en ingresar el filo de forma horizontal para atravesar rápidamente entre las costillas. Luego, un brutal giro del armamento para destruir los órganos de la víctima. Caneco afirma que le costó trabajo aprender la técnica correcta para la matanza, pero que una vez aprendida, aquello se transformó en un simple juego. Había una frialdad muy perturbadora en la forma en que Caneco describía sus actividades en China. Allí el ejército imperial demostró su peor faceta, esclavizando y aniquilando a cientos de miles de personas bajo pretextos enteramente racistas y xenófobos. En su visión, los chinos eran seres inferiores que merecían el peor de los tratos. Es por eso que las leyes internacionales sobre preservación de la vida de los pueblos conquistados no eran respetadas. La estancia del criminal en Laiwu se extendió durante varios meses, transformándose en un demonio temido por todos los habitantes de la región. En septiembre de 1941, Caneco y sus compañeros efectuaron el arresto de 2 campesinos pacíficos que fueron aprehendidos en la zona de las montañas. Estaba claro que buscaban escapar de los trabajos forzados y las golpizas, pero fueron acusados de espías y colaboradores del ejército local, por lo que fueron torturados en búsqueda de información al respecto. Caneco recuerda que ató las manos de los campesinos detrás de sus espaldas y los colgó en grandes estacas de madera. Por debajo de las personas, el sádico militar construyó pequeñas fogatas que iniciaron como meras brasas, para luego transformarse en llamas de gran tamaño. El resultado fue una muerte lenta y dolorosa para los presuntos espías. El calor fue derritiendo la piel de sus rostros, sin importar qué tanto gritaran o trataran de esquivar el fuego. Al estar suspendidos desde los pies, pronto sus abdominales perdieron fuerza y no fueron capaces de seguir eludiendo el calor de forma directa. Lo que siguió a ese grotesco espectáculo fue una especie de celebración durante la cual las tropas niponas se dispusieron a raptar y violar a varias de las muchachas de la comunidad. Para ese momento, las mujeres adultas ya habían sido tomadas como prisioneras y laboraban a punta de pistola en las estaciones de confort. Es por eso que el foco de este ataque fueron las adolescentes y niñas que habitaban allí. La lógica seguía siendo la misma. Si tengo derecho a matar a su familia, ¿por qué no voy a tener derecho a ultrajarla? Recurramos a otro oscuro testimonio de Caneco para conocer cómo fueron esas agresiones. ¡Suscríbete al canal!
どっちみち殺すんじゃないの。こういうような私たちは気持ちを持って。En el archivo que acabamos de ver, el criminal de guerra sugiere algo muy importante para esta historia. De acuerdo con sus palabras, la violación masiva era castigada con varios años de cárcel dentro del Código Penal de Japón. Lo increíble es que pese a los abusos masivos registrados en China y otras partes conquistadas, se realizaron muy pocas detenciones y encarcelamientos previos a la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Lo cierto es que las autoridades niponas no solo daban la espalda a esas aberraciones, sino que en muchos casos las fomentaban como si se tratase de un arma de guerra psicológica para destruir mentalmente a los campesinos. Ciertamente funcionó, ya que mediante el secuestro de todas las mujeres, comunidades enteras quedaron partidas. Generaciones completas fueron traumatizadas o incapacitadas para reconstruir su vida luego del conflicto. Hasta el día de hoy se siguen reportando casos de mujeres que nunca pudieron regresar al hogar familiar debido a la vergüenza y al miedo a ser expulsadas por los horrores que vivieron. Mientras tanto, las actividades de Yasuji Kaneko continuaron a medida que los aliados y el Tercer Reich llevaban a cabo la guerra más grande jamás vista. En octubre de 1941, ya en la prefectura de Jintai, el escuadrón al que pertenecía el protagonista de este video realizó un ataque que quedó en los libros de historia por lo cruel y desalmado que resultó. En esa comunidad, Kaneko y sus compañeros aniquilaron a 150 personas utilizando todas las herramientas destructivas que tenían a su disposición. Primero lanzaron granadas de gas lacrimógeno en las casas y chozas. En simultáneo incendiaron las salidas y caminos de la prefectura, provocando que muchas personas quedaran atrapadas entre el humo y el gas, asfixiándose de a poco. Quienes lograron sobrevivir a esa tortura fueron cazados como animales y ejecutados en el momento. De acuerdo con Kaneko, él no sintió nada al respecto, ya que estaba ejecutando a seres que ni siquiera consideraba humanos. だからもう人を殺すことはもう平気だったんですよね。一番それもね、やはり2回3回って言うとね、人を殺すと何とも思わない。相手はちゃんことだとやたまるんですよね。だからもうちっとも怖くなかった。で、しかし一番最初は本当に怖かった。En sus recuentos de aquel ataque sin sentido, Kaneko afirmó que él fue responsable de lanzar las granadas y que mató al menos a 7 campesinos que trataban de huir del horror. Los atacó por la espalda. Sus víctimas estaban indefensas, ya que no se trataba de enemigos, sino de gente simple que vivía de lo que produce en el campo. Pero si esto te parece inhumano y aberrante, lo que escucharás a continuación te revolverá el estómago. Durante esta agresión, Kaneko se encargó también de localizar a campesinos que estuvieran escondidos. Fue así que se topó con una familia de 5 personas que se ocultaban en un pozo de agua, tratando de escapar de la crueldad de los invasores. Kaneko llamó a algunos de sus compañeros y con su ayuda levantaron una pesada roca de unos 100 kilogramos, la cual tiraron al pozo para aplastar a los ocupantes. Las personas gritaron de dolor, con sus cuerpos quebrados y seriamente lastimados. No entendían cuál era el motivo para semejante tortura. Después de todo, colaboraron con todo lo que Japón les había solicitado. Eso no importaba, el ejército nipón tenía sed de sangre. Luego, para completar el crimen, el protagonista de esta entrega arrojó una granada explosiva que transformó a la familia en un cuadro abstracto de sangre. Desde nuestra perspectiva, Kaneko era un animal salvaje sin escrúpulos ni aprecio por la vida humana, pero para sus superiores era un soldado más que útil que destacaba por su capacidad para aniquilar al enemigo. Es por eso que durante la Segunda Guerra Mundial y la campaña japonesa en China, fue relocalizado en numerosas ocasiones para llevar su conocimiento y talentos allí, con el fin de contener la avanzada de las tropas enemigas que buscaban recuperar la región. この8の地区は完全に我々はもうほとんど焼いちゃうんですよ。焼いてブラックミーは女を殺してしまえっていうのは結局子供を産むから、子供が大きくなったら日本に反抗するから殺してしまえと、年寄りはもう
どっちに先に短いんだこれもこれしまった。これはずっと上からの命令なんだ。で、中国のね、ブラックってのは必ず。En noviembre de 1941, en el condado de Menguín, el soldado recibió la orden de realizar algunas aprehensiones a civiles, ya que se notaba un aire tenso de posible revuelta. La mejor forma de aplacar esos sentimientos era con una demostración de crueldad. Kaneko entonces arrestó a un soldado herido del octavo ejército de China y a una mujer de unos 30 años. Con la ayuda de dos compañeros ató las manos del militar convaleciente. Levantó sus pies y lo dejó apenas suspendido desde un árbol. Luego tomó una roca pesada para golpear la cabeza del hombre en repetidas ocasiones hasta que falleció, ahogado por su propia sangre. En cuanto a la mujer, su destino fue igual de brutal. Con ayuda de sus compañeros, Kaneko la sostuvo con la boca abierta para ahogarla con un producto químico que era utilizado en las fábricas de la región. Un compuesto de agua con otras sustancias corrosivas altamente tóxicas. El resultado de ese salvaje experimento fueron quemaduras internas que terminaron matando a la víctima luego de 10 minutos tortuosos, que incluyeron vómitos de sangre y gritos desconsolados que no tenían sentido, ya que las cuerdas vocales habían sido consumidas por la sustancia. En materia de asesinato, Kaneko era especialmente creativo. Siempre encontraba la manera de transformar una ejecución en un despliegue de maldad. Las actividades de este sádico asesino continuaron durante mucho tiempo. Por ejemplo, en agosto de 1942, en el condado de Yanggu, el japonés confesó haber abusado sexualmente de una mujer de alrededor de 30 años de edad. No contentos con la agresión, procedieron a matarla apuñalándola en sus partes íntimas. En palabras del propio Kaneko, la acuchillamos en repetidas ocasiones hasta que se desangró y dejó de moverse. Luego, en mayo de 1943, en Guantao, el psicópata de uniforme recibió la orden de disparar 500 cartuchos contra una muchedumbre de ciudadanos chinos que suplicaban por comida. Sin perder el pulso, obedeció y de esa manera acabó con las vidas de 31 personas, incluyendo ancianos, niños y mujeres que solo pedían un trozo de pan. La perversión incluso lo llevó a forzar un abuso sexual entre ciudadanos chinos. Dado lo escabroso de la situación, lo mejor es recurrir a la descripción brindada por el autor de semejante crueldad para tratar de comprender sus motivaciones detrás de ese tipo de hechos. Con la finalización de la Segunda Guerra Mundial y la derrota absoluta del Eje, frente en el cual se habían aliado Alemania y Japón, Kaneko fue apresado por tropas soviéticas. Luego fue enviado a un campo de trabajos forzados en Siberia, donde pasó 5 años esperando recibir la condena a muerte. El gobierno chino solicitó su extradición para encargarse personalmente del agresor, a lo cual Moscú accedió. El asesino estuvo en el Centro de Manejo de Criminales de Guerra de Fujian entre 1950 y 1956, donde presuntamente fue torturado y reeducado. Fue allí que se lo obligó a describir con lujo de detalles cada uno de sus ataques. Es por eso que existe registro preciso de sus crímenes, como también de los perpetrados por sus compañeros. Tras varias solicitudes de Japón y una fuerte presión internacional, muchos de los internos de esas unidades fueron devueltos a su país de origen, incluyendo a Kaneko. El brutal soldado nipón se mantuvo en silencio durante años, pero a mediados de la década de los 90 decidió contar su historia, afirmando que había matado a más de 100 personas por tortura. Eso sin contar a las mujeres que violó y masacró a lo largo de la campaña en territorio chino. Lo tenebroso de sus testimonios es que no parecen a los de una persona arrepentida que carga con el peso de haber sido un demonio en la tierra.
Por el contrario, el criminal encuentra momentos de diversión para sonreír al recordar aquellas personas a las que aniquiló brutalmente. Por desgracia, esta no es una excepción. Como regla general, los soldados japoneses que cometieron este tipo de atrocidades rara vez terminaron tras las rejas. Esto parte de una política estatal que parece querer borrar los pecados de la nación sin admitir que estuvieron del lado del Tercer Reich y que llevaron a cabo actos de semejante crueldad que los equipara a los de su par alemán. De esta manera llegamos al final de un video tan impactante como oscuro. Si te interesa este tipo de contenido y quieres seguir descubriendo relatos increíbles de la Segunda Guerra Mundial, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de este canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Historia Militar. Gracias por acompañarnos.